nombre de la facultad, nombre del observatorio, también en nombre de la Sociedad Central de Arquitectos, queremos agradecerle primero a las autoridades de la facultad, al decano, secretario general, a todos los que colaboraron de eventos, técnicos, a todos los voluntarios y voluntarias de ambas instituciones y de otros que se acercaron. También alentarlos como lugar académico a enviarnos sus iniciativas. Se me ocurría recién que a lo mejor un Procrear Mejor Hogar hubiera sido más divulgado si tuviéramos foros o portales como este, y obviamente existen otros. Y nuestra misión en realidad es eso, coordinar acciones para generar mejores soluciones a problemas sociales. Bueno, este es uno. Muchas veces ocurre que hay programas de política o programas de la sociedad civil, depende de dónde hacia dónde vayan, que no se conocen y que plataformas, foros, intercambios pueden permitir conocerlos, adaptarlos, ajustarlos a realidades locales. Y creo que de eso se trata. Creo que en particular yo también me siento muy identificado con este programa del Procrear para refacción y ampliación de vivienda y microcrédito de gas. Estuve en algún momento colaborando con el equipo empleado que allá por el principio del 2016 pensamos estas cosas. Creo que quizás a veces falta pensar en la coordinación de políticas públicas entre niveles estaduales y también entre la sociedad civil y el Estado. Pero creo que también hay otros problemas que incumben a la calidad de lo que se construye. Seguramente Carolina y los arquitectos que nos acompañan tienen mucho que contarnos y decir sobre esto. Pero bueno, en definitiva, para cerrar de mi parte, invitarlos a sumarse a este espacio, a este foro. Tenemos un foro virtual que a la mañana nos presentaron Lucía Madeler y Nicole Maspi, dos bastiones factotum de haber hecho esto un éxito, este foro, primer foro presencial del observatorio. Agradecerle también acá a mi colega Marta, primera madre intelectual además. Y ya tenemos nietos, Marta. Y bueno, no, invitarlos a seguir en contacto. En el foro van a encontrar muchas maneras de interactuar. Hay un tutorial y que nosotros trabajamos también sobre otros temas que tienen que ver con la inclusión financiera, con los emprendedores sociales, con la nutrición infantil, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ayudando al Estado, vamos a seguir ayudando a la sociedad civil, a los privados a difundir, a articularse, a nuclearse con el fin último de generar mejores soluciones para la gente. De eso se trata y de eso se trata todas las experiencias que nos contaron durante el día de hoy. Creo que hubo una riqueza variada. Si bien algunos paneles quizás tuvieron más diagnósticos, a veces catarsis o declaraciones de voluntad o de apoyo a iniciativas, creo que en definitiva fue de una riqueza, de una variedad y de una libertad de expresión que caracteriza a nuestra universidad y a todos los que organizamos este evento. Así que bueno, yo de mi parte les agradezco mucho. Aliento a los que son alumnos o investigadores jóvenes, maestrandos, futuros licenciados, ingenieros, a trabajar en estos temas también. Creo que es muy importante generar una comunidad académica. Me decía uno de los miembros del panel anterior de Villas y Asentamientos que hay cero o muy pocas tesis que salen de esta facultad sobre el mercado de suelo urbano. Yo le dije, ¿en serio? Sí, me dice. Bueno, me quedé con algo interesante para tratar de llevar a los alumnos a las distintas instancias. Making. For more than 350 years, we are manufacturers and distributors. We design materials and solutions that have a tangible, positive impact on people's lives. The world. We are a worldwide, multi-local organization with a global ambition to protect our planet and invent a more sustainable future. A better, dedicated with continuously improving and innovating. We care about our employees, our customers, and our communities. Home,
We build places that spark dreams and aspirations. And we work every day to make the world a more beautiful and more sustainable home for us all to live in. Making the world a better home. That's our purpose. Tu casa es un mundo de superficies. Algunas son cálidas, otras frías y elegantes. Están las rústicas y las que lo cubren todo. Y a cada una las protege un producto Petrilac, líder en protección de superficies.